Muy buenas. Eh, sí, tenéis razón. Tenéis razón. Esto es una Jinhao Dadao. Es una, es una Jinhao Dadao eh, del modelo 9019. Y diréis, bueno, pero si ya hemos visto un 9019, ¿no? En el canal. ¿Qué pasa? ¿Que hay más? Sí, sí, bueno, claro, claro que hay más, ¿no? Hay varias versiones. Hay versiones opacas y, y transparentes. Y también como estas, transparentes, pero con un cierto color, ¿no? Eh, pero lo gracioso de esta. Bueno, esta tiene alguna particularidad, ¿no? Pero lo gracioso de esta está aquí, en este, en estos caracteres chinos, que gracias a que Google tiene un traductor de, de bueno, de, de caracteres, ¿no? De imágenes, pues he podido saber qué significa latido del corazón. Y de eso vamos a hablar, ¿no? En este vídeo, del latido del corazón. Del latido del corazón, y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver el latido del corazón con esta pluma, ¿no? Bueno, pues vamos a irlo viendo poco a poco. Eh, Mirad, esto es una edición limitada que ha sacado Jin Hao. No tengo claro qué significa limitada para Jin Hao. No sé si van a ser muchas, pocas, si es limitada en el tiempo, no, no lo sé. No sé si van a hacer un número determinado de, de plumas o, o, o la van a tener una temporada y luego ya la van a dejar de, de servir este color. Bueno, como sabéis, pues existen también otros colores eh, mates. que para mí son también muy bonitos, que también los han sacado en... ...en formato limitado... ...y bueno, como de esta pluma ya hemos hablado... ...pues vamos a ver un poco qué es lo que significa esta... ...esta pluma, ¿no?... ...bueno, os cuento, yo estaba pensando que dentro de poco... ...se acerca la festividad esta de, de San Valentín... Sabe que es una, una festividad... ...católica, que se celebra el 14 de, de febrero... ...dentro de, de muy poco, ¿no?... ...y es una, es una fiesta que conmemora las obras... ...bueno, pues que, que realizó este santo, ¿no?... ...San Valentín en, en Roma y que se han ido relacionando con un concepto universal de amor y también de, de, de afectividad o de, o de amistad, ¿no? Entonces bueno, pues al final con el tiempo este, este día de San Valentín pues ya no solamente significa el día de los enamorados o el día del amor, sino también el día de la, de la amistad. Y, y estaba pensando bueno, pues qué, qué, qué pluma le podemos regalar a alguien a que le tengamos mucho cariño, afecto, ¿no? O, o del que estemos enamorados. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a a regalar una pluma a alguien del que estemos enamorados. Bueno, pues aprovechando que ha sacado esta edición limitada de Jinhao, dije, bueno, pues es, creo que sería un, un gran regalo. Esta edición limitada está fabricada en este color que ellos denominan eh, verde, verde oliva, es un verde oliva transparente, y he estado viendo un poco por qué, por qué han escogido este color. Bueno, la verdad es que no lo sé, porque no, no me lo han dicho, ¿no? Pero entiendo que eh, en la cultura occidental el verde es considerado, bueno, pues un color... De esperanza, porque se relaciona con el color del campo en, en primavera, ¿no? Cuando esos, esos brotes eh, de color verde casi siempre, ¿no? Pues eh, a, afloran, ¿no? De alguna manera, pues ya nos está diciendo, o en la antigüedad nos decía, que íbamos a tener, bueno, pues una, una, una cierta prosperidad y que íbamos a poder comer con las cosechas que iban a venir. Entonces era un color de, de esperanza, ¿no? Sin embargo, en otras culturas como las orientales, el verde es un color que se relaciona más bien con la armonía y con el equilibrio. Bueno, no sé muy bien por qué lo han hecho, pero el caso es que han elegido este color para esta edición, que tiene de, de gracioso, pues eso. Lo, lo primero en el color, que no es un color que esté disponible, entiendo que en otros, que en otras, en, en otros momentos, y si la queréis, pues me imagino que habrá que cogerla ahora. Pero eh, lo siguiente gracioso que tiene es este latido del corazón. No sé si se puede ver bien. Pero lo que sería el corte del plumín, es un plumín distinto a, a, a los otros que tiene Jinhao, que os acordéis que lleva una Cenefa y demás. Dejo por aquí el, el enlace a la, a la revisión de la pluma. Eh, lo gracioso de este es que si veis esta, esta canaladura que tiene, este canal, está cortado en forma de latido. A ver si se ve mejor así. Es como el pulso ese, ¿no? El pulso que hacen cuando te hacen un, un electrocardiograma, esa onda, ¿no? Esa onda que refleja, bueno, pues lo que es el pulso, el latido. No creo que es una de las cosas que voy a hacer también, voy a probar este plumín. No creo que esa, que esa forma de cortar, que entiendo que es más complicada que el corte, que el corte recto normal, no creo que tenga una gran eh, incidencia en la escritura, pero bueno, lo vamos a probar. Pues esta sería la segunda, la segunda gracia, y para mí quizá la principal que tiene la pluma. Estos plumines con, con forma de latido corazón los he visto en algún momento... No sé si Bock tiene alguno. Eh, creo que Winsum también ha, ha sacado otro, pero no sé si son suyos o, lo, o los compra y los, eh, y los monta en sus, en sus plumas. En el modelo, en el gordo, en el, en el 630. No estoy seguro, pero sí sé que lo he visto antes. Entonces, bueno, pues si queréis, me dejáis en comentarios en qué otras plumas se podría conseguir. Yo entiendo que por el precio de esta, esta es un poco más cara que la normales, Nos vamos a 9, 8, 9 euros. Pues entiendo que va a ser muy complicado eh, conseguir un plumín del número 8 con el latido del corazón, digo, aunque solo sea como curiosidad, pero bueno, seguramente es posible en, en otras plumas y a lo mejor pues, con, más, con, más, eh, con más precio, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña prueba de escritura, porque el resto de la pluma ya la conocemos, bueno, sabéis que lleva el, el cargador este de gran capacidad. Bueno, yo creo que es una pluma que la, la conocemos ya bien, sabéis que se puede desmontar el, el conjunto de plumín alimentadora rosca. Así que nada, lo que vamos a hacer es probarla, a ver cómo influye este, este corte, este, este diferente corte que tiene hecho el plumín, cómo influye en la escritura. Y para ello, pues vamos a utilizar una, una, una tinta verde de diamín, eh, en este caso es el cool green, el, cool green el, verde, el verde fresco, ¿no? Pues nada, cargamos, esperamos a que sature un poco el plumín y hacemos una prueba de escritura. Bueno, pues una vez que tenemos ya cargada la, la pluma con esta tinta de, de diamín, la cool green, vamos a empezar con la prueba de escritura. Bueno, sabéis que en general no suelo escribir con el capuchón puesto y esta pues no va a ser una excepción, ¿no? Bueno, sí os tengo que, que comentar que el alimentador este, la verdad que chupa bastante tinta, entonces tenéis que esperar un, un ratito a que se. a que se ature el alimentador, porque si no... Bueno, yo es que además no suelo cargarla sumergiendo, sino que lo que hago es que saco el convertidor y cargo solamente el convertidor. Por lo tanto, luego por capilaridad tiene que ir para abajo. Y bueno, ya os digo que tarda, tarda un ratín. Pues nada, vamos, como siempre, a poner la fecha. Estamos ahora mismo en enero de 2024 y estamos probando una Jinhao Dadao 9019, que en este caso es una edición que llaman Limited y la llaman eh, a ver si lo escribo bien Heart, que sería algo así como el latido del corazón. Es una pluma que ya sabéis que está fabricada en plástico transparente y en este caso pues tiene un plumín del número 8. Es un plumín de chapa de acero y bueno pues viene decorado Un, con un latido, ¿no? Con un latido del corazón. Bueno, entiendo que viendo un vídeo es difícil saber la sensación de suavidad que, que bueno que, que, que presta ¿no? un plumín o que, o que proporciona un plumín. Pero en este caso es muy alta. Este, este plumín es muy suave. Y eso que estamos hablando, que es un F. Este es el F, sería el 0,5. No sé si, si recordáis la otra la otra prueba que hicimos, que creo que era un M, un 07, y yo creo que era bastante más eh, bueno, no sé, bastante más seco que este y, 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 y no tan y no tan suave, vamos, y, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos puede aportar este corte del plumín? Pues para empezar, que sea un poquito más complicado, un poco más largo, el camino de la tinta, ¿no? hasta que satura, pues tiene que recorrer más más distancia. Una vez que la he recorrido, bueno, pues a lo mejor eso nos hace que tenga una, una poca reserva más, ¿no? Para, para trazos así rápidos. Vamos a probarlo. De cualquier manera, vamos a empezar, como siempre, con, con lo que son, con los trazos finos. Hacia abajo y hacia arriba. Que no hay ningún problema. Vamos a hacer algún trazo. Uy. Bueno, 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 bueno. Madre mía, ¿cómo, cómo abre esto? Parece, no sé si será el, el tipo de corte de, 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 de los gavilanes que. Que les, que les haga un poco menos rígidos, pero la verdad es que esto abre, esto abre que da gusto. Madre mía, no, no me lo esperaba. Vamos a hacer diagonales. A la izquierda, a la derecha. El plumín está muy bien alineado. No da ningún tipo de, de problema en ninguna dirección. Plumín, este en concreto es una delicia. He probado otros Jinhao que, que no son tan, tan buenos, pero este en concreto es una delicia. Vamos a hacer alguna F. No, fijaros, no digo que sea un plumín flexible, pero vamos, tampoco es, un, tampoco es un clavo ni muchísimo menos. Fijaros la, la variación que se le puede sacar. Aunque solo sea por esto, pues ya, ya merece la pena probar el, el plumín este, ¿no? Aunque no está, no está, no hablan de él como un plumín flexible ni muchísimo menos, pero, pero no sé si es el material que es distinto, es un poquito más fino o es el corte que tiene, pero... Pero sí que es un plumín más flexible. Vamos a hacer unos números. Ah, escribe que muy bien, muy bien, muy bien. ¿eh? Es un plumín que escribe muy bien. Y es un fino que parece un medio. Tiene un, es jugoso como, como poco, ¿no? Vamos a hacer las pruebas estas de arrastre. A ver. Vale, bien. Vamos a hacer estas pruebas que hacemos. Forzando un poquito la, en forma de U. Bueno, pues, sí, como ya hemos visto, va muy bien. Vamos a hacer algún almenado. Igual. El almenado también lo pasa con nota. Ya veis que además es un plomo muy jugoso que permite saturar. Vamos a hacer. Bueno, ya veis que es muy húmedo, ¿no? Vamos a hacer el. El pequeño cohete este que hacemos últimamente. Sé que hay mucha gente que me sigue que, que son buenos dibujantes, pero no, no es mi caso. Me tenéis que disculpar vuestras cosillas, pero no, 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 soy, no soy un gran dibujante. La prueba de continuidad entiendo que también la hace sin ningún problema. Y bueno, pues vamos a pasar también a la escritura invertida. Aquí sería un extra fino. Y alguna, algún trazo rápido. Bueno, sin problema. La duda que tenía yo con el trazo rápido, pero nada, lo ha pasado también con Nota. Bueno, no, no soy nada buen calígrafo, pero vamos a, vamos a intentar hacer esto que hacen ¿no? en algunos otros canales, que poner la, la palabra esta, eh, como dice, como es un gel o así, ¿no? Para que se vea. Bueno, pues como veis sí que permite una pequeña flexibilidad. Voy a subir el cuaderno para poder seguir escribiendo. Podríamos hacer, bueno, si superamos, si tuviéramos buena caligrafía. Ya os digo que se pueden hacer, se pueden hacer cosas con este plumín. Esta, la verdad que está bastante bien. Bueno, pues nada más, hasta aquí, la, hasta aquí la reseña. Si ya tenéis una, que no os importe comprar otra, porque creo que está, que está muy bien. No sé lo que durarán, pero seguramente cuando se acaben, pues serán unas, unas plumas que merecerán un poquito más, más la pena que, que otras, sobre todo por este plumín, que hasta ahora por lo menos está muy poco visto. Y nada, si tenéis a alguien a quien regalar, a alguien con quien tengáis amor o amistad, pues ya sabéis que yo creo que es una, una buenísima idea. Como siempre, invitaros a que os unáis al canal, dar las gracias a los, a los amigos de la guarida, a José a Francisco, a Sammy, a Cor y a Axel, y nada, a los demás, que como siempre me dejéis vuestros comentarios, vuestros likes, y que nada, que sigáis apoyando al canal. Hasta el próximo.